Deja de gastar tus lágrimas. ¿Cuál es su nombre? Nadia. Es una de las mujeres que usted rescató cuando nos dirigíamos al palacio de casa. ¿Una de ellas? Sí. Entonces, con mis propias manos, puse a la serpiente en el harén. Esta mujer no es tan bella. No entiendo cómo nuestro señor le dio el pañuelo morado. Zumbul, da lo mismo a la mujer. Nuestro señor solo quería castigarme. Sultana, ¿qué haremos ahora? Qué bonito poema. ¿Quién es Mujibi? Nunca lo escuché. ¿Conoces a todos los poetas? Algunos los conozco bien. Fuzuli, Rumi, Sadi, Hafez de Shiraz. En el momento de la ducha, fue cuando se fue toda mi tristeza. Y durante esa larga noche, llegó quien me salvó del dolor. Fui privado de la locura porque con la luz de una persona me perdí. Se refleja el vino desde la botella. El placer por fin ha llegado. Sultana no dijo nada. Encárguense. Mi sultana, no nos apresuremos. Esperemos a que nuestro señor se vaya de campaña. La suerte está echada, Zumbul. Que sea una lección al mundo. ¿Por qué estás sola? Firuze se ha ido. Eso ya lo sé. ¿Y la señorita Nadia dónde está? Se llevaron a Nadia. ¿Quién se la llevó? Vino una esclava y le dijo que la llamaba a Fife. Salieron juntas. ¿Qué? Tú no te separes del lado de la sultana. ¿Y ahora qué haremos, Zumbul? ¿Por qué me preguntas? Tú sabes de estas cosas. Bien, yo me encargaré. ¡Ay, por Alá Todopoderoso! ¿Tú te encargarás? Ponte a vigilar. ¿Pero dónde la llevaremos? ¿A dónde crees? La llevaremos con Berjama, que él se encargará. ¡Vamos! ¿Dónde saliste? ¿Cómo llegaste aquí? Dios fue quien me envió a su lado. Este es mi destino. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso me viste en un sueño? No es solo eso. Crucé montañas y también mares. Pasé por la muerte. Pero mi corazón siempre se volvía hacia usted como una brújula. Quiero saber lo que has vivido. Esma, ¿qué pasó? Tiene dolores nuevamente, sultana. No ha podido dormir. ¿Por qué no llamaste al doctor? ¿Desde cuándo está llorando? Ya les avisé, sultana. En un rato vendrán. No esperes más.
Tráelos inmediatamente. Jihan, querido hijo, tranquilo. Habíamos salido con mi familia. Íbamos a una boda. En una ciudad muy lejana. Cuando íbamos por el mar, comenzó una tormenta muy grande. Nuestro bote no resistió. Se rompió y luego se hundió. Las olas eran muy grandes. Yo me acerqué hasta un pedazo de madera. Y no recuerdo cuándo se calmó todo. Cuando abrí los ojos, todos habían muerto. Recé a Dios y fue así como me encontró el capitán Gisir. Dios escuchó mis oraciones. Fue él quien lo envió. ¿Con que así llegaste hasta aquí? No fue así. No me aceptaron en el palacio. Me enviaron con otras chicas al mercado de esclavos. Yo estaba débil y muy cansada. Y allí me compró un comerciante. ¿Y cómo llegaste al palacio? Íbamos de camino y un carruaje nos detuvo. Se bajó un hombre. Habló con el comerciante que nos llevaba. Y nos compró. Ese hombre era Zumbulag. ¿Así que fue Zumbul? Sí. Y ahora estoy aquí. Si esto no es el destino, ¿qué lo es entonces? ¡Vuelve! ¡Hola, señorita Fife! ¿Qué haremos, Zumbul? ¡Ayúdenme, señores! ¡Deprisa! ¿Qué haces? No digas nada, Gulsa. Todo esto es por tu culpa. ¿Qué está pasando? ¿Acaso no lo ves? ¿Por qué no me ayudas? Zumbulag, explícame. ¿Qué le hiciste a Nadia? Señorita Fife, por Alá que no tiene nada que ver con nosotros. Así la encontramos y la llevábamos a la enfermería. Está viva. Gracias a Alá que los alcanzamos. Ah, abrió los ojos. Los abrió. Nadia. Nadia. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? No tengas miedo. Habla. Que tome una cucharada más de esto en la mañana. Bien. Mi sultana, te puedes retirar. Tómalo. Sultana, ¿qué sucedió? ¿Se encargaron del asunto? Están al tanto, sultana. La señorita Afife dio vuelta al harén. Nos atrapó antes de sacar a la mujer. Pero ella tenía tanto miedo que no dijo nada. Gulsa, por favor, eso no es suficiente. Al menos ya sabemos quién es. Fuera de aquí. Que no te vean merodeando. La alcanzamos a tiempo, sultana. De otra forma, la pobre estaría muerta ahora. Estamos al tanto, Afife. Nosotras la pusimos ahí. ¿Cómo puede ser? Enviaron a la muerte a una chica inocente. Si es para proteger a Firuze, podríamos sacrificar a todo el harén. Sultana. Meidebran tiene razón, Afife. ¿Qué es lo que dice? Nadia, al igual que Firuze, son parte del harén de nuestro señor y mi deber es cuidarlas. Y lo hiciste. La chica está viva. Ah, pudo haber muerto. Perdónenme, pero yo
No quiero ser parte de un juego así. Nadie morirá. Es suficiente con que Hürrem piense que Nadia es la mujer que fue a ver al sultán. Es más, lleva a la chica a la sala para que la vean y sepan. Lo pensó muy bien, sultana. Conozco a Hürrem y ella esperará a que nuestro señor se vaya para poder deshacerse de Firuze. Sultana. Señorita Fife. Firuze es el único camino para librarnos de Hürrem. Estamos obligadas a seguir con este juego hasta que nuestro señor vuelva de la campaña. ¿Me entendiste? Firuze. Perdóneme, señor. No quise despertarlo. Ojalá cada mañana despertara así. Mi único deseo es este. Dormir de noche en su regazo como una luna. Y en la mañana despertar como un sol naciente. ¿Dónde aprendiste a tocar? Mi madre me enseñó. Entonces tu madre debe ser una aristócrata. ¿También lees poesía? Fuiste criada muy bien. Así es. Mi padre era granjero y mi madre trabajaba en la iglesia. A ella le enseñó Hannah, una monja que vivía en el lugar. A veces ella tocaba en la misa. Y aprendí poesía solo por curiosidad. Sultana. Me dijeron que Jihan está enfermo. No durmió en la noche. Y hoy por la mañana ya tenía menos dolores. Mi querido. Sultana, si quiere visítelo después. No quiero despertarlo. Por supuesto. Además, usted debe tener cosas más importantes. Como proteger a las esclavas. Ah, ese asunto. ¿Supiste quién es la nueva preferida de nuestro señor? Debería saber que en el harén no hay secretos. Mantente lejos de Nadia, Hürrem. Si le pasa algo, sabré que tú fuiste la culpable. Ella no es nadie, sultana. Es lamentable que después de haber escogido una chica como tú, haya elegido a alguien como Nadia. ¿Entonces Firial era más valiosa? Por lo único que estuvo su majestad con esa mujer fue para darme un castigo. ¿Así te consuelas? A esa mujer le dieron el pañuelo morado. No lo olvides. Es solo un pañuelo. Esa mujer aún no le dio hijos.
Créeme, está cerca. Lleven a Firuze al piso de las preferidas. Dele lo que necesite, que no le falte nada. No se preocupe, mi señor. Está a cargo de su seguridad, señorita Fife. Más aún cuando yo esté en campaña. Entiendo, señor. Hay un asunto más. Dígame. Nuestro príncipe Shihan estuvo muy mal durante toda la noche. Sultana. ¿Firuze? ¿Cómo me veo? Siempre se ve muy bonita, Sultana. No me queda bien. No, es muy bonito. Pero si quiere, con algunos cambios pequeños, podrá quedar aún mejor. ¿Cómo? ¿Dónde te encontrabas? Te fuiste cuando dormía. Fui a los baños, mi sultana. Cuando volví de usted dormía. Y luego fui a la cocina. No hace falta que te vayas. Te puedes quedar conmigo. Yo le diré a Fife. Como usted quiera, mi sultana. ¿Qué le parece, sultana? Es muy bonito. Haces magia con tus manos. Vamos, ven conmigo. Debo visitar a mi madre. Espérenme en algún lugar apropiado. Príncipe. Dije que esperen. ¿Cómo que peleó por ti? Así es. Fue de un momento a otro. Lo hizo por mí sin temor alguno. Elena, creo que el corazón de ese hombre late por ti. ¿Te parece? Así lo creo. Si no, ¿por qué arriesgaría su vida por ti? Pero, ¿tú qué sientes? No lo sé. ¿Cómo no sabes? Sí, no lo sé. Nunca me había sentido así. Cuando pienso en él, mi corazón late muy fuerte. Se me corta el aliento. ¿El amor es algo así? No tengas dudas. ¿Qué estás haciendo aquí? Es que quería verte. Estás loco. Podría llegar mi padre. Quédense tranquilos. Yo vigilaré en el jardín. Rita, si veo a alguien, les avisaré. ¿Hace cuánto estás aquí? Alcancé a escuchar lo que dijiste. Bueno, pero no te ilusiones. Esas palabras las dije por otra persona. ¿Y quién es el afortunado? Me gustaría estar en su lugar. ¿Acaso es el comerciante? Por favor, cállate. No quiero recordar ese momento. Por tu culpa, me prohibieron salir de casa. ¿Quién te lo prohibió? ¿Quién crees, mi padre? El comerciante al que golpeaste le contó. Mi padre se enfadó. Si quieres, puedo hablar con tu padre.
¿Estás loco? Él te mataría. Por favor, vete. Debo partir. Por eso vine a despedirme de ti. ¿Cómo? ¿A dónde? Me llegó la orden de campaña. Me voy al este. No estaré aquí por un largo tiempo. ¿Sí? Será mejor, no volveré a verte. Elena, viene tu padre. Debes marcharte. No importa nada. Voy a regresar por ti. Bueno, vete ya. ¿Sí, sultana? ¿Qué pasa aquí? La señorita Nadia es la favorita del sultán. Nos indicaron que mudásemos sus cosas a los aposentos de las favoritas y esos son los regalos del sultán. ¿Nadia? ¿La que solía servirme? ¿Cuándo se convirtió en favorita? Mi madre se enfurecerá cuando se entere. Kirazag. Lo hicimos para protegerte. No le digas nada a nadie o vas a arruinar todo. ¿Firuze? Sí, sultana. ¿Por qué no me avisaste anoche? No quería molestarlo por la noche porque sé que está muy ocupado últimamente. La médica lo vio. Como siempre. No pudo hacer nada. Solo le dio unos analgésicos. Hola, querida mía. ¿Qué le sucede a mi hermano? Tiene un poco de dolor, pero ahora está mejor. Sigue vigilando su salud con los médicos y manténme informado de cualquier novedad. ¿Señorita Afife? ¿Qué está Firuze con la princesa Mariam? Era su criada antes de que se mudase con las favoritas. La sacamos del servicio para que se acomode en los aposentos, como su majestad lo ordenó. La sultana Mariam y la señorita Firuze pasaban tiempo juntas. Permanece con ella para evitar sospechas. De acuerdo. Ven aquí, cariño. Ven con mamá. Ven. ¿No se le calmará el dolor? No podemos hacer nada, solo rezar. ¿Qué le pasa, sultana? Lo siento. Pensé que quizás podría ayudarlo. ¿Qué podrías hacer por él? Tiene un poder especial en sus manos. Ayer tenía una jaqueca. Me dio un masaje y se me pasó. ¿Qué dices? Permítame intentarlo, sultana. Mi hijo nació con una joroba en la espalda. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero todo fue en vano. Disculpe, pero lo que tiene en la espalda no es una joroba. En mi país se considera una señal de bendición.
Su majestad vivió con los ángeles antes de venir a este mundo. Lo que tiene en la espalda es un remanente de las alas. Protégelo del mal. Alívialo de este dolor. Lo encomiendo en tus manos. ¿Qué fue lo que hiciste? Solo recé por él, Sultana. Y lo encomendé a nuestro Dios. Ya que el Señor responde a tus plegarias, quiero que tú reces siempre por el príncipe. Así lo haré, Sultana. Conozco un ungüento que cura este tipo de casos. ¿Qué ungüento es ese? Debo hacerlo yo misma. Bueno. Esma. ¿Qué desea, Sultana? ¿Tu nombre? Firuze. Lleva a Firuze a ver a la jefa de médicos. Dile que le dé todo lo que necesite. Quiero que el ungüento esté cuanto antes. ¿Qué sucede, Pasha? Ibrahim Pasha envió una carta a su majestad. Decidieron ir directo desde Halep a Tabriz. No llevarán la artillería pesada. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué cambiaron de plan? Decidimos que primero es la conquista de Bagdad. El ejército pasará el invierno ahí. Nos hemos preparado para eso. Oyeron que Tahmasp se retiró de Tabriz, su majestad. Y el Pasha no quiso perder la oportunidad. ¿Dónde están ahora? De acuerdo a lo que sabemos de la marcha del ejército, deben estar cerca de Van. ¿Alguna noticia del príncipe Mustafa? Ya debe estar en camino al palacio. Llegará en algunos días. Partiremos en cuanto llegue el príncipe. Estamos listos, señor. Su majestad, ¿quiere cambiar el punto de partida? No. Vamos a partir desde Konya. Retírate. Yas Pasha. Envía una carta a Ibrahim Pasha de mi parte. Que diga que Tabriz debe ser parte del territorio otomano. No aceptaré otro resultado. No lo aceptaré. Jamás. ¡El Shah Kuru, líder del castillo de Van! Ibrahim Pasha, nos honra presentarle las llaves del castillo de Van y nos honra ser parte del Imperio Otomano. Estas llaves ahora le pertenecen al gran sultán del mundo, al gran sultán Suleimán el Magnífico. ¿Por qué me trajo hasta aquí, Isha? Sam Mirza, solo quiero que me apoyes ahora, hermano. Pero me dio la misión de proteger Bagdad. Ibrahim Pasha decidió no dirigirse a Bagdad, Mirza. Se dirigirá a Tabriz ahora. Escucha. Debemos unirnos para luchar contra nuestro enemigo, hermano. Es hora de que nosotros venguemos a nuestro padre. El sultán Suleimán debe pagar por lo que hizo. Usted debe estar soñando, Shah. Se enfrenta al sultán del mundo. Olvidarse de eso lo llevará a la muerte. Mientras exista un mundo, solo un sultán se encargará de gobernarlo. Y seré yo. Disculpe, Shah. Malas noticias. Los castillos de Van y de Orrik se han rendido. Ibrahim Pasha está uniendo a su ejército en las orillas del río Van y está construyendo barcos para transportar sus armas. No falta mucho para que llegue aquí. Tabriz es mi vida entera. Si alguien quiere conquistarla, deberá deshacerse de mí primero. Pasha, los soldados están inquietos. Tendremos muchos problemas si eso no cambia. Dime los nombres de esos soldados y tienes mi palabra que serán castigados. Siga mi consejo, Pasha. No haga esto, solo logrará empeorar las cosas. Puede ofrecer su consejo, Iskandar.
pero cuando se lo pida, ¿está claro? Pueden retirarse. Ven, Nasu. Pasha. ¿Cuál es la situación con los barcos? ¿Estarán listos a tiempo? El constructor no coopera. Pero cuando estuve allí, conocí a alguien que trabaja con él, Sinanag. Él es rápido y cumplió con todas sus promesas, Pasha. Bien, de acuerdo. Pasha, llegó el mensajero. ¿Y bien? Tahmasp no se retiró de las orillas de Kasvin. Estableció un centro de operaciones en Marand. ¿Esa carta es de Mahmud Bey? Mahmud Bey no la envió. Obviamente alguien escribió esta carta en su nombre. Iskandar. Conquistaremos Tabriz. Llevaremos el ejército allí, cueste lo que cueste. ¿Entiendes, Nasu? Ese maldito caerá en su propia trampa. Ojalá Tahmasp tenga las agallas para enfrentarse a mí y lo aplastaré. Querida madre. Mustafa. Oh, cariño. ¿Cómo has estado? ¿Te encuentras bien? Bien, no te preocupes. ¿Sultana? Bienvenida, príncipe. Lo extrañamos mucho. Muchas gracias. ¿Cómo están los niños? El pasha no está aquí hace tiempo. Deben extrañarlo mucho. Su majestad lo está esperando. Príncipe. ¿Sucedió algo? No, hijo. Solo está triste por la ausencia del pasha. Ve, su majestad te está esperando. Sultana. Rustemag, me dijeron que tenía algo urgente para decirme. No la haría venir hasta aquí de otro modo. Ibrahim Pasha estableció su nuevo estado para nombrarse a sí mismo sultán. Mañana iremos al campamento, sultana. Pensé en darle un presente antes de marcharme. ¿Algo para mí? Perdone mi imprudencia, pero supongo que este presente la alegrará. Realmente estoy intrigada. ¿Qué me has traído? Quería que usted lo viese con sus propios ojos. Su majestad. Mustafa. Bienvenido, príncipe. Hijo, ¿cómo estás? Le rezo a Alá por su longevidad. ¿Y cómo ha estado su majestad? Ahora que te veo, estoy mejor. ¿Cómo estuvo tu viaje? Un poco cansador. Se rehusaron a traerme de noche por mi seguridad. Sí, yo se los ordené. ¿Por qué? Nuestros enemigos están en todas partes. Su majestad, me dejó a cargo del Imperio Otomano. Es un honor para mí. Y se lo agradezco. Pero yo... Preferirías ir a la guerra, lo sé. Disculpe, no tengo derecho a cuestionar lo que usted... Estoy convencido de tu heroísmo. Pero como sabes, esta campaña llevará mucho tiempo. Es por eso que tu presencia aquí es importante. Debemos proteger a Anatolia y la capital de quienes aprovecharán de mi ausencia. No puedo confiar en nadie que no sea mi hijo para esta misión, en nadie más.
Su Majestad. Príncipe. Mehmet. Hola, hermano. Mira qué grande estás. ¿El presente es un caballo, Rustem? Yo escogí los mejores caballos para usted, pero este presente no es uno de ellos. ¿Qué es esto? ¿Quién es esa mujer? ¿Eres tú, Firial? Así es, Sultana. ¿Dónde la hallaste? Me dijeron que había muerto. Si no hubiésemos llegado a tiempo, habría muerto. Me enteré de que usted la deseaba, Sultana. Por eso quise traérsela. Si me he sobrepasado, discúlpeme. Rustemag, no puedes imaginar lo feliz que me has hecho con tu presente. Dime cómo has estado, Firial. No ha dicho una palabra desde que la hallamos. Debe tener alguna clase de trastorno. Es que ha atravesado muchas cosas. Firial, estaré de tu lado. Siempre te ayudaré. Llévasela a Berjamag. Dale todo lo que necesite. Debe mantenerse oculta durante un tiempo hasta que mejore. Que la vea una médica ahora. A sus órdenes, Sultana. Bienvenido, príncipe. Gracias, Sultana. Maidebran. Agradecemos a Alá el regreso de tu hijo. Gracias, Hurrem. Su Majestad pidió ver a su hijo apenas llegase. Por supuesto. Ordené que preparasen unos aposentos especiales para usted. Porque va a permanecer aquí en lugar de ir a la guerra. No hay necesidad. Iré a los aposentos del sultán. ¿Madre? ¿Cómo sabes todo esto? Mi abuela, que en paz descanse, era médica. Solía preparar medicina con flores. Yo recogía flores para ella todo el día. Crecí observándola y aprendiendo. ¿Cómo está mi hijo, Shihan? Gracias, Ala. Ya no siente dolor, Sultana. Firuze, eres un regalo del cielo. Puedes pedirme lo que sea, porque has ayudado a mi hijo a recuperarse. Sultana, me gustaría ir al jardín a veces, solo si usted me da permiso. Porque extraño el cielo, las rosas y la tierra. No te preocupes. Cuando quieras ir, solo díselo a Bulsa. Puedes ir cuando lo desees. Que Alá la proteja, Sultana. Muchas gracias. Disculpe, lo devolveré a su cuna. Está bien.
Sultana, el príncipe Mustafa está aquí. Ya lo vi. Me dijo que permanecería en los aposentos del sultán. Pensábamos que nos habíamos deshecho de los dos y ahora ambos están aquí. Debemos soportarlos hasta el final de la campaña. ¿Qué haremos con Nadia? Ya no soporto verla. Pierdo dignidad cada vez que respira. Esperaremos hasta la partida del sultán y nos encargaremos de ella. Quiero que sea un ejemplo para las otras criadas, para que no se atrevan a hacer lo mismo. Que ni siquiera piensen en desafiarme o acercarse al sultán. Su Majestad. Hijos, acérquense. Dijeron que la campaña será muy larga. Te extrañaré mucho. Los extrañaré también. Entonces quédate con nosotros. No, Mariam. Padre debe ir a la guerra. Quiero ir contigo, papá. Quiero luchar. No, yo iré. Soy más grande. ¿Verdad que lo soy, papá? Ven aquí. Esma, que los niños vuelvan a su habitación. Su Majestad. Quédate aquí, Hurrem. Pase. ¿Qué te trae por aquí? Debemos hablar. Cuando estaba en los aposentos de la sultana Hurrem, oí que dijo que el fin de Nadia estaba cerca. Sí, ya sé eso. Bueno, ¿no se supone que debería detenerla? Voy a hacer lo que pueda. Debe hacer algo porque Nadia no tiene nada que ver con esto. Si algo le sucediese por mi culpa, nunca me lo perdonaría. No puedo quedarme sin hacer nada. Firuze, es por eso que debes ganarte el corazón del sultán. Debes luchar contra la injusticia que lo rodea. Porque quizá no pueda seguir con este juego sucio. Alguien deberá pagar. ¿Nadia? No te preocupes. La protegeré aunque me cueste la vida. Prométamelo. Lo prometo, Firuze. ¿Qué crees que haces? Vete. Vamos, regresa a trabajar. Mustafa, ¿por qué no comes? Y sé que preparas en tus platos favoritos. ¿Te molestó lo que dijo Hurrem? Sí, estoy molesto. Pero tiene razón, me quedo aquí en lugar de ir a la guerra. No debes molestarte por lo que dijo. El sultán te puso a cargo de todo. Nunca antes había hecho eso. Te nombró vicesultán del Imperio Otomano. En lo que respecta a Hurrem, se acerca su final. Esta vez se hundirá tan profundo que nunca podrá salir. ¿Qué quieres decir, madre? Acordamos que te alejarías de ella. Yo no haré nada, Mustafa. Después de todos estos años, al sultán le gusta otra mujer. Verás que el reino de Hurrem pronto va a desaparecer. Gracias por la cena. Que tengas buenas noches.
príncipe. He pensado en usted todo este tiempo. Realmente deseaba verlo. Estoy feliz de que esté aquí. Moriría sin usted. ¿Desea que pasemos esta noche juntos? Ahora no, Fátima. Estoy cansado y quiero dormir. ¿Qué pasa, Fidán? ¿Qué le sucedió? El príncipe ni siquiera desea verme. No digas eso, Fátima. Solo está cansado por su largo viaje. Espero que esa sea la razón. Fidán, cuéntame de Manisa. ¿Cómo son las criadas allí? ¿Las envías a sus aposentos? No lo puedo controlar, Fátima. La sultana Maidebran me dio esa orden. Quiere un nieto lo antes posible. Pero no te preocupes. Siempre le envío una muchacha distinta. Hanger se encuentra mejor. Agradezco a Alá que no tenga dolor. Hay una criada aquí. Parece que hizo desaparecer su dolor. Cuando lo sostuvo, el dolor se fue. Ojalá pudiese curar su enfermedad. Te dije que nunca te rindas. Encontraremos una cura. Se irá mañana. Nada cambiará porque ya estamos distanciados. No lo veo hace tiempo. Ni oigo su voz. Mi cama sin usted es como una tumba. Me siento vieja. Siento que el final se acerca. Dígame la verdad, Suleimán. ¿Siente algo por esa mujer? Suleimán, necesito saber la respuesta. ¿Siente algo por esa mujer a la que le dio el pañuelo morado? No. Lo sabía. Sabía que su corazón y su alma me pertenecen. Ninguna mujer jamás podrá alejarlo. Ibrahim Pasha, tenemos los barcos listos en el mar como ordenó. Perfecto. Nasu Efendi, comiencen a transportar las armas pesadas. Como ordene, Pasha. Debo admitir que los trabajadores lo hicieron bien. Al hacer los barcos a tiempo, el curso de la guerra cambió. ¿Cierto? El capataz no tuvo nada que ver. Pero un trabajador llamado Sinan hizo todo, y fue por eso que se terminaron a tiempo. Taslekali tiene razón, Pasha. Ese hombre ha hecho todo. Si no fuese por él, no tendríamos los barcos listos hoy. Este hombre es astuto, habilidoso y fuerte, Pasha. ¿Quién es ese Sinan Ag? Todos lo halagan. Tráelo, quiero conocerlo. Quiero verlo y agradecerle en persona. El Gran Imperio necesita muchos más hombres astutos y habilidosos como él. No podremos defender Tabriz, Shah. Perderemos la batalla. Debemos retirarnos lo antes posible. Simplemente se las daremos, Mirza. Los otomanos no pueden permanecer allí. Deben irse. Y cuando lo hagan, recuperaremos nuestra tierra. O si no... ¿O si no qué? Le enviaremos un mensajero. Con un tratado de paz.
¿Quieres que firme la paz? Nunca me rendiré. Podríamos buscar un acuerdo, Shah. ¡No negociaré con ellos! Disculpe, Shah. Yo creo que Mirza tiene razón con esto. Será mejor para nosotros retirarnos. Recuerde, Mohax, ni siquiera el rey Fernando pudo enfrentarse al sultán Sulaimán. Es cierto. ¿No se enfrentó al ejército otomano a pesar de todas las advertencias? Y fue derrotado. Fernando se había rehusado a ser un gobernador. ¿Eso les parece una victoria de Sulaimán? Además, nos comparan con Fernando. Somos los mejores guerreros de los territorios persas, ¿entienden? ¡Ninguna fuerza del mundo podría derrotarnos! Solo recuerde nuestra guerra ante el Dirán, Shah. Cuando Sulaimán llegue a Tabriz, lo primero que verá será la cabeza de Ibrahim en las puertas. ¿Lo han entendido? ¿Entonces vamos a luchar contra el Shah sin el sultán para liderarnos? Para luchar contra el Shah necesitamos al sultán. ¿Dónde está el sultán Sulaimán? No vendrá. El sultán debe venir. ¿Cómo nos guiará Ibrahim Pasha sin él? Tienes razón. Pasha, no les hable. ¡Atención! ¡De pie! ¡De pie, soldados! ¡Atención! ¡Ibrahim Pasha está aquí! ¡En formación! ¡Rápido! ¿Acaso hemos llegado hasta aquí en vano? ¿Ah? No nos iremos de aquí sin derrotar al enemigo y lograr nuestra meta. ¡No lo haremos! Los hombres de Tahmasp sacrifican todo, mueren por sus líderes. Nosotros tenemos hombres que no tienen vergüenza. Intentan destruirnos y hacernos regresar cuando Tabriz está muy cerca. Lo hacen para hacernos perder la batalla. Los hombres del sultán jamás se retiran y no lo harán nunca. Aquellos que se quejan del camino, vayan con sus madres. Pero les advierto que los que regresen serán considerados infieles y traidores. Porque han perdido su fe. Los verdaderos hombres deben prepararse para ir conmigo a Tabriz. Claro que con la voluntad de Alá y con nuestros valientes soldados tomaremos Tabriz y se la quitaremos al canalla Tahmasp. ¡Larga vida Ibrahim Pasha! 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 ¿Por qué estás tensa? ¿Temes quedarte sola con nosotros? ¿Me está amenazando? Solo te estoy advirtiendo. Pórtate bien o te arrepentirás. Sultana, yo no soy filial. No se sobrepase. ¡Atención! ¡El sultán Sulaimán! ¿Atise? Su majestad, rezaré por usted para que salga victorioso. Amén. Oh, sí, yo lo he escuchado. ¿Por qué no están trabajando? Solo parlotean. ¡Regresen a trabajar! ¡Sumulag! Estoy ocupado, tengo mucho trabajo. ¡Sumulag! El sultán pasará por aquí, ¿verdad? Pero claro, no se marcharía sin despedirse de ti. Eres lo último que necesito. ¿Sumulag? ¿A dónde has estado todo este tiempo? Estaba con la señorita Afife.
me pidió que le dijese al Zumbul, el ladrón, don nadie, que regresase a trabajar y no desperdiciase su tiempo por allí, si no te castigará por tu haraganería. Alá sabe que te cortaré la lengua y se la daré a muchos perros. No tengo nada que ver con esto. Me lo pidió la señorita Fife. ¿Qué sucede? Por favor, ¿puedo ver al sultán? Shh, Firuze. Podrían oírte. Debo ver al sultán antes de su partida. Es imposible. Se está despidiendo de su familia. Shh. Rem, cuida bien a Gihanger. Manténme informado y envíame cartas con su condición. Claro, su majestad. Quiero que me escriba. Eso va a alegrarme, estando en este palacio sin usted. Será sombrío. Que Alá esté con ustedes. Hurrem, espera. La señorita Firuze desea ver a su majestad. Es imposible. Eso le dije, lo juro, pero insiste en verlo. Su majestad. Señorita Afife. Estará a cargo del harem. No permita que haya problemas. Puede irse tranquilo, su majestad. Señorita Fife. Sí, su majestad. Llame a Firuze, quiero verla. Estoy segura de que no prestarás mucha atención a lo que te estoy diciendo, pero te lo volveré a repetir. Nadia, es decir, la preferida de nuestro señor, está bajo mi protección. Ni se te ocurra hacerle daño. Si soy testigo de alguna cosa, te las verás conmigo. Usted ya está en mi contra. Además, Nadia no me interesa. Anoche estuve con nuestro señor y él me dijo que no sentía nada por ella. Hay muchas cosas que tú no sabes. Maidebran, está bien. Si piensas así, entonces déjala tranquila. Debería haber sido así de compasiva con la señorita Firial. Firial pagó el precio de su error. No fue solo ella quien cometió el error. Además, ¿qué pecado cometió un pequeño bebé? Dímelo. El bebé nació muerto, Hurrem. Estoy segura de que fue así. Se lo tendrá que explicar a nuestro pasha. Pero usted le quitó a su amor y a su hijo de las manos. Sultana, déjela ir. No pierda tiempo hablando con ella. ¿Quién es esta mujer? Su majestad. Ah, está aquí para limpiar, mi señor. ¿Dónde está Firuze? Mi señor. Nadia, ven conmigo. Mi señor. ¿Qué pasa? Tenía un mal presentimiento. Pensé que si se iba sin antes verme, nunca más volvería a verlo.
Solo vine a despedirme de ti. Voy hacia el lugar donde naciste, el oriente. Mi corazón está con usted, mi señor. Mi único deseo es que usted vuelva sano. Nunca aparte esto de usted. ¿Qué es esto? Es el escudo de nuestro amor. Lo protegerá de toda desgracia y me dará fuerzas para esperarlo cuando vuelva. Rustemag. Estoy a sus órdenes, príncipe. ¿Así que te designaron nuevo jefe del establo? Nuestro señor me ordenó estar a cargo de los caballos, príncipe. Yo quería mucho al jefe anterior, Ahmed Ag. Él me enseñó a montar a caballo. Tengo buenos recuerdos de él. Que Alá lo proteja. Todos lo queríamos. ¿Cómo se pudo caer del caballo? Un maestro como él. Escuché que fue un accidente. Eso dicen, príncipe. Estaba viejo. No tenía mucha fuerza. ¡Atención! ¡El sultán Suleimán! Su majestad. Mi señor, si usted lo permite, me gustaría viajar con usted hasta Uskudar. Pasha, los castillos de Bayezid, Pasin, Haktamar, Oltu, Sivan y Bastán se han rendido. Los representantes del pueblo de Tabriz están esperándolo para entregárselos. Así que, Pasha, ahora Tabriz está en manos de los otomanos. Como aceptaron nuestro poder y se rindieron, yo voy a prohibir que saqueen las ciudades. Vamos, escríbelo. Esta es la orden del sultán Ibrahim. Quien se atreva a saquear alguna ciudad sin mi permiso deberá pagar la grave falta con su vida. ¡No digan que no han escuchado! ¡Es una orden directa del sultán Ibrahim! ¡No digan que no han escuchado! ¡Es una orden directa del sultán Ibrahim! ¡Tabriz se ha entregado! ¡Quien se atreva a saquear sin permiso pagará la falta con su propia vida! Escucha, idiota. ¿Dónde se vio que a un pasha se le diga sultán? Eso dice aquí. No deben decirle sultán. Díganle comandante.
¿Entendieron? Si no, les quitaré la vida a todos. Pasha, escuche. Hace un momento le quité esto de las manos al mensajero. Y aquí está escrito que usted es el comandante Sultán Ibrahim. Así es. ¿Hay algún inconveniente? Claro que sí. ¿Cómo se atreve a hacer eso? ¿Se cree sultán por haber tomado Tabriz? Ese título solo lo puede usar nuestro señor. El Shah de Irán hace mucho que está con el sultanato. Esa es la verdad. Han llamado a los señores de cualquier parte como sultán. ¿Usted realmente cree que decirle sultán a un comandante pasha es mucho? Esto no se ha visto antes, pasha. Es algo inaceptable. Iskandar Shalabi. ¿Acaso aún no entiendes? Yo tengo todos los poderes y puedo hacer lo que me plazca. Yo soy el encargado de tomar cualquier decisión que tenga relación con los intereses del Estado otomano. ¿Cuáles son los intereses de nuestro Estado para llamarlo a usted, sultán? No tengo que darte explicaciones. Por lo que se ve, usted quiere encabezar ese Estado que intenta crear. Por eso se hace llamar sultán. Va a tener que rendirle cuentas a nuestro señor. Bienvenido, Su Majestad. Se lo agradezco. Khusrev Shalabi, nieto del gran maestro Rumi que ilumina nuestro mundo y da tranquilidad a nuestros corazones. ¿Estás bien, a la mediante? Me encuentro bien, Su Majestad. Nos honra mucho con su visita a nuestra dergah. Adelante, Su Excelencia. Religioso o pagano. Poco importa. Nuestra caravana no es la de la desilusión. Nuestra caravana es la de la esperanza. Ven, aunque hayas roto mil veces tus promesas. Ven, a pesar de todo. Sembrar otra semilla a esta tierra más que el amor. No podemos sembrar más que amor en este campo. Ven atrás. Atrás. Buscas el camino. Si yo soy tú y tú eres yo, ¿por qué buscas en otro camino? Después de nuestra muerte,
No busquen nuestra tumba en esta tierra. Nuestra tumba estará en los corazones. ¿Cuál es el asunto del comandante Sultán? Los soldados hablan de eso. Déjalos que hablen. Callarán llegado el momento. Pasha, lo van a usar en su contra. Pasha, perdone si lo interrumpo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Es con Tahmasp. Tiene algunas fuerzas en el lugar de Kizilkadad. ¿Cuántos soldados? Son cerca de 5,000, Pasha. De la orden para limpiar la zona lo antes posible. Que estén ahí es una gran amenaza para nuestra presencia en Tabriz. Sí, no podemos quedarnos en silencio. Mustafa Pasha, pon a la orden de Ulama Pasha 15,000 soldados. Como usted ordene, Pasha. Ulama Pasha, confío totalmente en ti. Espero que envíes buenas noticias. No se preocupe, Pasha. Si Alá lo permite, el enemigo tendrá su merecido. El cielo, con el seno aplastado por estrellas infinitas, da vueltas, con la fuerza de Dios, innumerables veces, como la piedra del molino. Oh, alma, tú también da vueltas así sobre la Kaaba. Oh, mendigo, tú también da vueltas por las mesas, lleno de bendiciones. Estás encantado con el amor de Alá, que creó el universo de la nada. Tus manos y pies ya no sirven de nada. Por eso, rueda como un balón. Rueda sin manos, rueda sin pies, sobre su explanada de amor. Solo importa tu corazón. No importan un montón de huesos, ni la sombra que representa tu existencia. Una persona que deambula y da vueltas es un alma del mundo. Empieza por cubrir tu corazón con hermosura. El verdadero amor de los amantes perdura alrededor de las velas que se consumen. Porque el corazón está hecho de fuego y no de polvo. Cada especie tiene su especie. Todas las estrellas giran alrededor del cielo. Quien encuentra a su pareja, encontrará la paz. ¡Ay, pobre persona! No tienes derecho. Frente a la existencia del gran Dios, no hay límites. Tú existes, pero pareces no existir. Si entiendes esta verdad, te salvarás de la silla. ¿Está todo listo, Gulza? Puede estar segura de que no ocurrirá ninguna desgracia. Alá mediante. Alá mediante. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Acaso están de fiesta y yo no estoy al tanto? Es la orden de la sultana Maidebrán. ¿Acaso tendrá un nieto? ¿De qué nieto hablas? Eso es lo que quiso la sultana. ¿Por qué debería consultarte? Está bien. Ya todos habían perdido el sentido del gusto. Oye, muchacho, estira bien la masa. Te dije que debería ser más delgada que un pelo. ¿Qué es esto? ¿Cuero de búfalo? Más delgada, más. ¿Qué haces ahí, Zumbulaxal? Hay que mezclarlo bien, si no quedará mal. Bueno, bueno. Si ya te entrometiste a masa. Por Alá, yo lo hago mejor. Mira esto. Parece una puerta de un castillo. Deberían ser más delicados. Hasta yo sé que hay que servirlos así. No les enseñaré nada gratis. Alá, dame paciencia, por favor.
Príncipe, con permiso. Ven aquí, Fátima. Mi príncipe, hace muchos días que usted y yo no nos veíamos. No me llamó, pensé que no me quería. No verlo ni tocarlo es un sentimiento tan doloroso que no aguanto. Lo necesito. No te pongas triste pensando esas cosas, Fátima. Mira, yo estoy aquí. Lo extrañé mucho. ¿No me saludas, Hürrem? Tú también estabas aquí. Si hubiese sabido, no venía. Escuché de tu desolación, que lloras todas las noches por tu destino. Maidebran, es un juego peligroso. Te diré el nombre de tu desgracia. Nadia. Dijiste que ella no era nada, pero ya viste, nuestro señor le da mucha importancia. Tanto así que antes de irse fue a la última que vio. Y dime, ¿ahora estás satisfecha finalmente? Este también es tu destino. Te quemarás como yo en el fuego. Maidebran, quiero que sepas que a mí no me quemará ningún fuego. ¿Sabes por qué? Porque yo misma soy el fuego. ¿Quién es? No temas, Nadia, soy yo. Firuze, me aburro mucho aquí. No me dejan salir. Créeme, me pone muy triste esto. Tengo mucho miedo. Ya no aguanto esperar mi muerte. Nadia, por favor, no llores. Mañana terminará este dolor. Voy a salvarte. ¿Cómo me salvarás? Hablaré con la sultana Hürrem. Le contaré la verdad. Le diré que yo soy la mujer que busca. Si llega a pasarte algo por mi culpa, voy a morir. No te lo permitirán. Por favor, no digas nada. Nadie va a saberlo. Que no escuche la señorita Fife, ¿está bien? ¿Y qué pasará contigo? Tú no pienses en mí. Firuze, tú eres muy buena. ¡Firuze! Dime por qué has venido. ¿Qué haces aquí? ¿Y si alguien te ve? Nadie me vio. Ay, Alá. No puedes venir nuevamente. Está prohibido. Ah, bueno. Tomen, coman esto. Y después, a sus deberes. Adelante. ¿Señorita Fife? Dime, Kirasak. Shekerag envió esto para nosotros. ¿Es baklava? Y es de pistachos. A usted le gusta mucho. ¿Y de dónde salió esto? La sultana Maidebran lo ordenó. Repartió para todo el harén. Dicen que es por el príncipe Mustafa. Bien, déjalo ahí. ¿Viste a Nadia? Vengo de sus aposentos. Estaba con Firuze. Ay, Alá. Esa mujer no escucha. Se delatará sola. Kirasag, manténla vigilada. A ver. Shh.
¿Y tú por qué no comes? Yo comí mucho, gracias. Están muy buenos. Mi tesoro secreto del alma, perla de mi dañado corazón, mi ala secreta de los pájaros que no tienen alas, perla de mi corazón, razón de mi vida. Amada, mi sultana, amor, quiero quemarme con su amor. Quiero que seamos uno, no dos. Mi corazón se dañó. Mis alas se rompieron. Volaré de todas formas. Mis ojos no ven, mis oídos no escuchan. Mi camino es solo para el amor. No es amor lo que hace llover. La lluvia que pasa de nube en nube se vierte con amor a la tierra y hace crecer las semillas. No es la efervescencia de la tierra la que nos da amor. Mi sultana amada, ¿cómo es que yo estoy enamorado de usted? El agua es el amor de la tierra. El sol no tiene amargura y da vueltas con amor. Aunque el agua se evapore hacia el cielo, sabe cuándo es tiempo de volver. Espera con paciencia. Sopla el viento, cae el rayo. Lloran las nubes y nuevamente el agua se torna al amor. Toda la creación acompaña a los enamorados. Mi tesoro secreto del alma, perla de mi dañado corazón, mi ala secreta de los pájaros que no tienen alas, perla de mi corazón, razón de mi vida. Mi amada sultana, amor, quiero quemarme con su amor. Quiero que seamos uno, no dos. Thank you.
sultana. ¿Qué está pasando aquí? ¡Apúrala! ¡Apártense! ¡Muévanse! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Bájenla! ¡Rápido, rápido, rápido! Firuz. Vete de aquí. No vuelvas a aparecer. Es por mi culpa. Vete, dije. Hoy iba a hablarle. Le contaría todo. Le diría que me matasen a mí, no a ella. Cállate. Ya no vale la pena. Usted me lo prometió. Me dijo que la cuidaría. Tienen un final, menos tú, porque eres eterno. Todo y todos tienen un final, menos tú, porque eres eterno. Mustafa. Madre. ¿Qué sucede? ¿Por qué irrumpes así? Hürrem le quitó la vida a Nadia. Colgaron a la mujer en medio del salón. ¿Cómo sabes que fue la sultana Hürrem? ¿Tienes pruebas? Seguramente alguien vio o escuchó algo. ¿Acusaremos a la sultana por lo que diga cualquiera? Aquí tú representas a nuestro señor. Tú eres el responsable del sultanato. Harás lo que sea necesario. Madre, cuando Hürrem me envenenó, nuestro señor no le creyó y ahora le creerá. Además, yo no puedo tomar ninguna decisión respecto al harén de nuestro señor. Sultana. Te lo advertí miles de veces, pero tú solo hiciste lo que sabes hacer. Si lo está diciendo por Nadia, yo no tengo nada que ver. La mujer se suicidó. Qué coincidencia. Todo el harén se durmió anoche. Especialmente los que estaban encargados de cuidarla. Comieron algo que les cayó mal, seguro. Tú lo hiciste, ¿cierto? ¿Qué dices, Sultana? No tuve nada que ver. Sultana, salga de inmediato de mi habitación. Tú no me puedes decir qué debo hacer. ¡Afife! Dígame, Sultana. De inmediato investiga lo sucedido y escribe una carta contándole la situación al sultán. Usted deberá demostrarlo. No será necesario. Es solo para que sepa qué ocurrió. Algo así. Además, no te alegres porque te libraste de esa mujer. Se fue Nadia, pero vendrá otra.
Pasha, con permiso. Explícame. Fuiste con un ejército más grande que el enemigo. Y fuiste derrotado. ¿Puedes explicarlo? Pasha, estoy avergonzado. Perdóneme. Fuimos emboscados en un estrecho angosto. Sufrimos pérdidas y nos vimos obligados a retirarnos. Siendo tú el que mejor conoce esa zona, ¿cómo pudiste meter el ejército en ese lugar? Pero usted lo quiso, Pasha. Yo actué según la orden que usted envió. ¿Qué orden? ¿De qué estás hablando? En el camino vino un mensajero. Tenía una orden escrita que decía que no fuéramos por la montaña. Pensé que usted había enviado un espía y por eso fui por ahí. Mi señor, sabemos las necesidades de los mablevíes. Han sido asignadas 300.000 monedas para los costos de modificación y de la Junta General. Excelente. Mi señor. Pasha. Dime, Rustemaga. Llegó un mensajero del campamento de Ibrahim Pasha, mi señor. Que entre. Mi señor, yo soy Iskandar Kabus, mensajero de Ibrahim Pasha. Él me ordenó que trajera esto para usted. Sultán del Estado Central del Mundo, es un honor para mí comunicarle que Tabriz es ahora de los otomanos. Tahmasp escapó por no tener fuerzas para luchar contra nosotros. Dejó todas las municiones y otros artículos y se ha marchado de aquí. Ahora se está movilizando hacia Hamadán. Tahmasp ha escapado y Tabriz cayó. Que sea motivo de alegría, mi señor. Iskandar Kabus tendrá una recompensa por haber traído esta auspiciosa noticia. Mi alma es para usted, mi señor. Ellas Pasha, envíen una brújula con el sargento y digan a Ibrahim Pasha que me espere en Tabriz. Como ordene, mi señor. Mi señor, con su permiso hay otro asunto. Te escucho, dime. Perdone mi atrevimiento, pero es necesario que lo sepa. Ibrahim Pasha, después de conquistar Tabriz, ordenó que no le digamos Pasha, sino Sultán. ¿Pero qué es lo que dices? La persona a la que tú acusas es el gran visir del Imperio Otomano. ¿Cómo te atreves? ¿Qué es esta infamia? Mi señor, yo... Un sargento no puede acusar a mi representante sin saber de lo que habla. ¡Llévenselo! ¡Que le quiten la vida! ¿Por qué piensa que Ulama Pasha dijo la verdad? Tal vez quería salvarse. Ulama Pasha conoce este lugar como la palma de su mano. No es posible que caiga en un error así. Siempre y cuando no se haya aliado con Iskandar. Yo no quiero pecar, pero tal vez... Tal vez se unió con Tahmasp. Ya sabe, estuvo un tiempo con él. Es poco probable. Creo que es culpa de Iskandar. Intenta desprestigiarme frente al sultán llevando a nuestros soldados a la derrota. Iskandar no está dejando huellas, Pasha. ¿Cómo lo acusamos sin pruebas? Entonces se lo explicaremos en un idioma que él entienda, Nasu.
¡Reverencia! ¡Vamos! ¿Acaso es alguna mala noticia de nuestro pasha? No. Nuestro pasha está bien. Conquistaron Tabriz. Nuevamente, nuestro pasha ha demostrado ser el gran comandante que es. Mi sultana, ya no esté triste. Él volverá pronto. Tengo que admitir que yo le tengo mucha envidia. Que Alá nos bendiga a todos. Con su inmenso amor, tan enorme y fuerte como es el suyo. Las mujeres me están esperando. Adiós, príncipe. Sultana. Firuze, ¿cómo está Jihan? ¿Durmió? Durmió, mi sultana, y ya está mejor. Acércate. Gracias. Gracias a ti, mi hijo mejoró. Sultana. ¿Qué pasó? Llegó la invitada que esperaba. Bien. Entonces no hagamos esperar a nuestras sultanas. Bienvenida, mi sultana. ¿Ha leído la carta, sultana? Parece que eso la puso triste. Dice que aún me quiere. No tenga duda de eso, sultana. Firial solo fue un pasatiempo. No menciones su nombre. Eso es. Ya no es bueno recordar lo que ha pasado. Mi sultana, créame, usted volverá a ser feliz. Ya no hablemos de esto. Mi sultana, yo comeré en el jardín principal. Buen provecho. Firial.
Firial. Dígame, mi sultana.